La de la novena fecha tuvo un protagonista principal. Claro, no será un galán con nombre compuesto, pero Marcos Lazaga también tiene sus cosas. Sus cosas inentendibles. El delantero, que volvía a la cancha tras meses sin jugar, fue partícipe de un papelón en el cual Canisa, él y Ligüera discutieron ante la mirada de todo el público presente, más los que lo veían por televisión, quién pateaba el penal. Como todos se quedaron con las ganas de saber con lujo de detalles el tenor de la conversación, tras un gran esfuerzo de producción, accedimos al doblaje de lo que decían en ese momento los jugadores franjeados. ¿Lo tiro yo, Marcos? No. Llega, poeta. Denis, decile a Marcos que lo chuta Martín. Profe, es la pelota. Espera un momento. Ya chutata, Denis. Profesor, ¿me da la pelota, por favor? Ok, pero yo autorizo. Patea vos, Martín. Vos sos el penalero. ¿Vale? Yo chuto. ¡Ey, Denis, déjalo! Y bueno, como quiera. Yo a partir de ahora soy Pilato. Olimpia para empatarlo. Tira la saga. ¡Va la saga! ¡Acosta! Roberto Acosta, inclinado sobre el costado izquierdo, le paró el penal a Lazaga. Lazaga, no sabemos con qué superpoderes, pasa por encima las decisiones del técnico y del capitán del equipo para encargarse del remate. Pasó el sofocón para Tacuarí. ¿Qué se dice en el banco? ¿Y cómo está Pérez? Lo miró a Lazaga. Realmente yo no entiendo a este muchacho. Pero la polémica no terminó ahí. Pocos se percataron que más tarde Lazaga, al ver pasar enfrente a Canisa, le volvió a decir algo. De, es mañana Xerejé, ella cree Tereiguaú. Si bien es cierto que esto fue un simple ensayo, les podemos asegurar que muy lejos de la realidad tampoco estuvimos. ¿O ustedes qué opinan? De, no puede ser esto, pa. Qué boludo, zumba. Ya, mi celular.